Hola, soy Elizabeth Flores de Recursos Humanos. Me encantó, es una experiencia súper padre. Los niños estaban muy contentos. Justo a mí me tocó estar con una niña en contacto muy directo. Llegó, me abrazó y sentí súper bonito porque también verlos contentos, tener esa ilusión, creo que es algo muy bonito. Sí, claro que sí. Estaría encantada de seguir participando y tenemos la invitación abierta por parte de las hermanas. Hola, mi nombre es Pedro Ramírez, de Payaso Fofito. Me encantó porque esa convivencia con los niños es fantástica. Es un placer estar tantito con ellos. El alma se llena completamente. Ay, que se deberían de animar porque esa convivencia con ellos es fantástica. No deberían dejar pasar una oportunidad como esta para que todos vayamos y disfrutemos con los niños. Buenas tardes, yo soy Carmen de Recursos Humanos y me dio mucho gusto que me invitaran para ser Rey Mago. Es una sensación muy, muy bonita. Los niños nos recibían con mucho gusto. Y ellos mismos nos transmitían su sensibilidad tan agradable de ver que les llevábamos algo, que los íbamos a visitar. Y ojalá nos sigan pues invitando, porque pues a mí me llenó de ternura y de alegría y me gustó mucho. Pues mucha alegría y ternura de los niños. Es una, la ternura que me transmitieron, pues yo creo que fue el regalo para mí, lo más bonito, porque ellos son tan inocentes que ellos pueden transmitir esa alegría sin ningún tabú. Yo pues iba a darles el regalo y ellos no sabían que iba a darles el regalo, pero más bien en cambio ellos sí me daban su amistad, su cariño. Muy, muy bonito que se siente, la verdad. Ese fue el regalo para mí. Hola, buenas tardes. Yo soy de contabilidad y pues estoy muy agradecida por la invitación que nos hicieron para ser parte de formar y darle regalos a todos esos pequeños. En verdad estoy muy contenta, muy feliz. Estoy muy contenta. Pues es una sensación muy, muy padre porque ellos en su inocencia pues nos transmiten mucha paz, mucho amor y la verdad es que me encantaría volver a estar ahí. Muy agradecida estoy, de verdad, estoy muy feliz. Hola, yo soy Cintia de Comunicación y pues estoy muy, muy contenta de haber participado en esta experiencia de ser un cuarto Rey Mago. De verdad es algo que uno no se imagina cuánta alegría hay en dar. Pues darles un poquito de tiempo, de amor, de cariño a los niños. Esa es una experiencia pues invaluable que yo recomiendo que todos pues se animen alguna vez a vivirla y pues que podamos dar un poquito de nosotros mismos. No solamente es el dar el juguete, sino también el llevar alegría, el llevar esperanza, el llevar ilusión y pues también compartir un poco del amor de Dios. Muchas gracias. Hola, soy Sergio Martínez de Comunicación. El haber sido un Rey Mago el día de hoy me dio muchísima alegría, me nutrió muchísimo para poder ver a los niños sus sonrisas, compartir un momento con ellos y también llevar un poquito de felicidad y de tiempo. Son niños que necesitan mucho amor, mucha atención y ojalá tengamos más iniciativas para darles a ellos todo lo que a nosotros nos nutre y nos llena el espíritu.